El día de hoy me encuentro en la casa de mi mamá. Mire, acá andamos. Aquí estamos, más Vamos a hacer presentes. un nuevo video. Si son nuevos, mi nombre es Oralia y mi madre se llama Alicia. ¿Sí? Nada más. Pues Nada más. sí. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video. Por ahí les dije en el otro, en el tour del jardín de mi mamá, que les quería, si les gustaría. Quisiéramos el video de cuántas malvas tiene. Y dijeron que sí, entonces vamos a contar, ¿verdad, ma? Vamos a contar. ¿Cuántas tiene? No, no sé. ¿No sabe? No. Entonces, ven, vamos a saber el día de hoy. A ver. La otra vez no les mostré bien detallado todos los colores, entonces el día de hoy las vamos a contar y les vamos a mostrar todos los colores que tiene. Vamos a contar las malvas y las malvas geranio que están aquí atrás. Es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Me da más? ¿Y los geranios también? Pues Sí, eso pues sí. Son primos, los malvas geranio y los geranios. Bueno, ¿algo que le quiero decir? Sí, del No, otro no, video. no, pues que muchas gracias. Tuve muchas vistas, tuve muchos comentarios, ya los leí todos y muchas gracias. Gracias por todas sus buenas intenciones y Vean por sus deseos. todos sus deseos y muchas gracias. Mi mamá lee todos los comentarios cuando Yo son sí. de aquí, de su. De mi jardín. Sí, los lee todos. Les confieso, yo no sé leer todos. Leí los primeros, No, pero de y ahí yo todos los no. todos los días me fijo a ver si hay nuevos. No, yo ya no alcanzo porque yo nomás leo el primer día. Porque ya No, el pues otro sí. día hay otros videos y No, otros no, pues videos sí. y ya no alcanzo a leerlos todos. No, pues yo tengo tiempo ahí, me agarro mirando y ahí voy. Ya no los leo todos los días, pero voy leyendo los más recién, los más recién, los más recién, pero sí los leo todos, los he No, leído todos. yo les confieso, yo más leo lo que es el primer día y ya de ahí el segundo día ya no me fijo porque de ahí tengo otros videos nuevos y luego tengo Facebook, Instagram y ahora TikTok. No, pues ya no alcanzo, la neta que ya no puedo con todo. No, pero sí, muchas gracias y muchas gracias por todos sus lindos deseos que nos mandan a mí y a amiga, porque a las dos. Sí, pero es Y su jardín, usted es la que anda aquí todos los días. Yo más vengo a mostrarlo. pero allí nos mencionan a las dos. Pues sí. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo que no? Pero esto es su creación. Pues es mi creación, pues, pero pues de todos modos, pues es porque mi creación se está mirando porque mi hija lo borra. Ah, bueno. Eso es lo que yo me llevo, pues. Bueno, pues a tanta plática, vámonos a Vámonos, porque contarlos. si no, no acabamos. Miren, vamos a empezar con las malvas. Después seguimos con los malvas geranios. Estábamos diciendo yo y mi mamá que cómo le hacíamos y contábamos qué colores tenía o cuántas eran. Y entonces dice mi mamá que quedó más cuántas son porque tiene muchas de repetidas y no nos vamos a Y equivocar. muchas de semilla, y luego pues no todas están de un puro color, sino que hay un color y otro y otro y otro, pues por eso, pues no. Entonces empezamos con esta, miren. Esta es muy bonita, miren. Es una malva bajita, de esa nomás esa tengo, esa Nomás sí. esta, le iba a decir a Masa, yo no tengo. No, esa la compré la otra, ¿te acuerdas? Y de esa nomás, pero como que no le está gustando. ¿No le gusta aquí? Como que no le, yo pienso que la voy a sacar para Bueno, entonces esa es una. acá. Aquí está la Esa número es otra. dos, que es otra. Es como rosita mexicano con como anaranjado Esas rojo en también el las centro. compramos el otro año, son de Sí, las que compramos, sí. Y Y acá es. está otra, sería la tres. Miren. Muy bonito, por cierto. Y acá está la 4. La cuatro. Miren esta. Qué hermosa. Esas son de semilla también. Estas son de semilla, ¿verdad? Esas ya son de semilla. Y acá tiene otra. Todavía no tiene flor mucha, nomás tiene esta. Uy, esa es viejísima y ¿Sí? está en la misma maceta. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, Dos, sí, cinco. cinco. Me ando equivocando ya. No, Bueno, vamos. cinco. Aquí hay otros, pero estos son geranios. Acá está otra, también es de semilla. Miren, esta y esta casi es la misma, Es la misma. pero cambió un poquito, Pues será porque aquí ya está en la sombra. ¿no? Bueno, puede ser. Pero Bueno, es la misma. esta es la 6. Las seis. Ah, La la 7. siete, la ocho Miren, la 8, que es esta. La y 9. nueve. La nueve. ¿Y esta? ¿No sabe qué color es? Esa viene siendo una de las de que compré el otro año, pero Entonces la 10.
10. Amá, pero no estamos pasando estos. Pero bueno, esos son esquejes. Pues esos son esquejes. Bueno, vamos con las puras grandes. Entonces, la 10, la 11, la 12, 13. 13. Miren, qué bonitas. 13. La 14. 14. Amá, y la de atrás, 15. Oh, 15. Y acá tiene otra. 16. Para allá no tiene, ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ahí voy, yo la 16, sigo. 16, 20, empezamos 16, de acá. 16, 16, porque si no se me olvida. 16. No, hombre, si nos vamos a... 20 de acá. Empezamos de acá. Oh, sí, acá también tiene. 16. Este es de semilla, 17. 17, miren. ¿Esta es su primer año que lo florece? Sí. 17, y acá tiene otro abajo. Este. 18. Es como esta. ¿Cómo está? 19. 19. Te dale para adelante, yo la sigo. Vamos, vamos. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. Este es semilla también. ¿Es semilla también? Sí. 22. 22. 23. 23. Este es la misma. 23. Es la misma, más que está grande, ¿no? Sí, es la misma. Mira. Ay, 23. 23. Este es semilla. Pues esta no sabe qué color le va a no, salir. No. Es nueva. 23, 24. 25. 25, miren, esa está hermosa. Esa es semilla también. ¿Es semilla, da? Sí. Miren, vámonos pues. Dale, 24, ¿no? 24. Así si no me equivoqué. Entonces sí, 24. De modo. Ahorita sigamos con estos, ¿eh? 24. 25. 25. Esta que es muy bonita, miren. 25. Sus colores. 25. Y te hago otra mentira. No, este es un geranio. Es un geranio. 25. 26. Miren esta qué bonita. Mamá, ¿yo no entiendo dónde está? No. No. Esta es la mejor. 26. No hay mucha de esa. 27. 28. Acá tiene otra chiquita. Oh, sí. 28. 29. 30. 31. 32. 32. 33. 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 47, 48. Y a mí me dice que esta es otra, está metida ahí. Ay, sí, es que esa sí es otra. Uh-huh. Más que están dos en la misma, ¿verdad? Sí. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. ¿Allá qué? Ahí, 59. Aquí tiene otra ahí adentro. Oh, aquí tiene un codito. ¿30? No. ¿Cómo? 59, 60. 60, 61. Y ya aquí, aquí ya no hay. Aquí ya son de las otras. 51. 61, ¿no? Oh, 61, sí, cierto. ¿Aquí no tiene? No, aquí no tengo. Aquí y no tampoco. Está contando todos los coditos. No, no, eso no. Son puras plantas grandes. Aquí no aquí, tiene. Aquí ¿sí? No tengo, aquí no tengo tampoco. No, para acá. Y luego no. Seguimos para acá, ¿no? Para acá te vente para acá, vente para acá. Ya la cambió la que tenía aquí. ¿Eh? Aquí tenía una antes, ya la cambió. Sí. Oh. Es esta. Sí. Oh. Acá vamos de este lado. A ver, vamos por acá. De esta, de esta. Ok. 62. 63. Vamos para allá. ¿Y ahí están cuántas? Aquí está otra. 64. 4, 65. Y esta 66. Esa es la que doble. La flor doble. Es nacida si, también. Esta es de semilla también, de flor doble. Y esta es la que dices que es de contigo, mira. Ey, que es diferente a la otra. Porque, aquí hay dos juntas, mira. Porque, a ver, la madre. Miren, porque esta es anaranjada, no tiene bien poquito blanco y las otras tienen blanco. Bueno. Entonces, íbamos con... Dale.
66. Aquí no hay más de aquí estas. No hay, 67. 67, miren, esa está bien bonita. Aquí no hay más. No. 67. 7. Yo sigo mi mamá. 68. 69. Ma, ¿y esto no es diferente? Oh, sí. 69. 70. 70. 70. Aquí está otra. 71. 71. 71. 72. 72. 70. 73. 3. 74. 4, ya se atoró, mi amor. 75. ¿Y no tiene más para acá? Mejor ya no hay para acá. 76, pues son coditos. 78. 78. Acá hay más, pero están en el suelo, ¿no le hacen? Todas las malvas que tiene. Yo la sigo, yo la sigo. ¿De allá para acá? 78. Mira. 79. 80. 80. 81. 82. Acá tenía una, ¿no? ¿Eh? Acá está otra, ¿eh? Oh, sí. 83 tiene mi mamá. Y luego allá de qué lado hay también, vámonos. 83. Vámonos para acá, que para acá también tiene más. Allá, Lalo. Por sí. 83, dije, ¿verdad? Ajá. 84. Acá está otra, miren. 85. Miren, el suelo se ponen bien bonitas, ¿sabes? Oh, sí. 85. 86. 87, 89, ¿a más? 88, dijiste 87, 88. Oh, 88, ya me equivoqué. Acá. Entonces, vámonos acá. 90, 91, 92, 93, 94, 95, y ahí hay como tres más, 95, 96, 97, 98, así las 100, y no contamos todos los coditos, no, no, y las nacidas, porque hay muchas nacidas entre los, nomás estamos contando las que están plantas grandes. Ajá. Son, ¿cuántas? No. 95. 96 aquí. Ah, por ahí, 95, 96. Ya me perdí la cuenta, pero ahí quedó en el video. Vamos a contar ahora los otros. Los geranios. Ah, pues de aquí hay, ¿verdad? ¿Malva geranios o geranios? Malva geranio. Bueno, esta. Empezamos con esta. Una. Una. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí cinco. Tiene cinco. Cinco. Yo sigo mi mamá, lele más. Guanjo, guanjo. Guanjo, guanjo. ¿Qué es eso? Guanjo, guanjo. Vamos marchando más. Ya después. Cinco, ¿da? ¿No? Ya. Ajá. Cinco. Seis. Seis, acá está, miren. Seis, este de aquí. Seis. Blanco con rosita, dele más. Seis, y este otra vez. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Este de aquí. Nueve. 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 Y pues hay muchos coditos que todavía no. Sí. Nueve. 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 Diez. Once es eso. Once. Once. Nueve. No, diez. 11, son dos plantas diferentes. 11, 12, 13, pues es la misma. 13. ¿Mamá, y este? Oh, pues es otra. Ajá. 14. 14. 15. 15. 16. 16. Vamos con esta que está acá. 17, aquella nomás ya. Ok, esa de ahí, mira. No, hay dos. ¿Hay dos? Uh-huh. Oh, sí. Esta 17, es 18. 18. Esta no sé qué color vaya a florecer. Pero pues también está grande. Ah, bueno. 18, 19. Ahorita les muestro los colores.
Pero andamos contando. 19. 19, 19. 20. 20, esta de mí. 21. 21. 21. 21, 21. Yo aquí voy caminando. 22. 22. 23. 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, me va muy rápido. 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, aquí otra, 41, 42, 43, a mano, chocando por todas, 43, 44, y 45, aquí otra, 46, 46, 47, y 47 y 48. Y 48. ¿Tiene más? 48. Vámonos, aquí hay percuditos. 48. Oh, acá tiene más. 48. 49. 49. Ahí está otra. 50. Hay 50. Ahí hay chiquitas, pero bueno. 51. 51, bueno, eso tiene más poquitos, 51. Pues hay muchos coditos, pues. Pues pero, sí, pero plantas grandes. No. Ama, la mitad de lo, casi de los malvas. Sí, sí, pues siempre también, ¿eh? Nunca las había contado, mamá. No. Y eso que no contamos todas las chiquitas. No, no contamos los chiquitos que hay. Hay muchas chiquitas, era como aquí. Estas son las que tienen aquí más. Aquí hay muchas chiquitas. Aquí hay otras chiquitas que ya van. Sí, pues tiene muchos chiquitos por todos lados. Sí, porque son las coditas, sí, que ir enterrando. Aquí tiene todo, aquí tiene chiquitas, esas no están, sí, contadas. No, es como todas esas malvas chiquitas tampoco no están, no, contadas. Y tiene muchas semillas también. Como sí, aquí está una de esta y de esta tampoco esa, la contamos. Esa tampoco está contada. Amay, ¿de los otros? ¿De estos geranios? Geranios, pues a ver, vamos, ¿cuántos hay? Pero no has hecho las cuentas. No, ahorita me fijo en el video. Ah, porque bueno, ya se me fue la onda, necesito agarrar una libreta para apuntar. Oh, bueno. Aquí está un geranio. Oh, sí, aquí está un geranio. Aquí hay dos. Ok. Ese, ahí está ese rojo y este también es. No, este es color de rosa. ¿Este es rosa? Ajá. Uh-huh. Entonces dos, aquí hay dos. Dos. Dos en esta área. Ajá, uh-huh, dos. Dos. Y acá está el blanco. Tres. Tres. Y otro rojo. Cuatro, cinco, seis, siete, aquí está uno, mira, ocho, aquí no viene, ¿y no tiene? No, aquí no, ahí está uno metido, pero está chiquito, este de aquí, está uno, oh, sí. 9, y allá hay chiquitos, pero bueno, vamos a poner los más grandes. 9, 10, 11, 11, allá hay más. 12, y 13, 14, y por allá está otro, al otro lado. Oh, sí, allá abajo, allí. Hey. Ahí. 15, y aquí está otro. 16, este de aquí. 16, aquí nomás es, yo creo, 16. ¿Al otro lado tiene acá? ¿Allá? ¿Eh? ¿Allá tiene? ¿Allá? Frente. Sí, ¿de qué lado? Sí. 16, van 16, ¿verdad? 16. 16. Ellos agarraron la libreta para montarlos. ¿Verdad? Sí. 17. 17. Y 18. Ma, pero aquí hay dos colores. Hay dos, 18, 19. 19. Quiero plantarlo en uno grande. 19. No más hay. Quiero más 19. 19. Esos okay, ya son. Dale, ma. Un dos. Síguele marchando, ma. Síguele marchando. No quiero llenar allá. ¿Para allá? ¿Le quieres seguir? Ey. Ay, ma.
Uy, más que ya no lo voy a mirar, mejor del otro lado me acuerdo. 79. Amá, ¿y si contamos todas las macetas? No, porque ahí hay macetas de rosales, de claveles. Amá, sí tiene tanto. De claveles, sí, de clavellines, de verbenas. De estos fueron 51. Por ahí. De los malvas fueron 90. Casi 100. Casi 100. ¿Y cuántos dijimos de los 71? Por ahí, 71. Ahorita les voy a poner allí la lista, por ahí se los voy a dejar. Porque aparte de clavellines, era clavellines. No, pues aparte de todas las plantas. Imagínense, si nos pusiéramos a contar
Amá, estaría bien que contáramos un día todas las macetas. Vamos nomás contando. Las puras macetas. Vámonos contando. No, un día. No, que, no, ahora no, ahora un no. Día. Hay que pedirle ayuda a doña Norma porque una vaya apuntando, otra va correteando a mi mamá. Pero, no, mamá. Pero como Akira, pues Akira quedan todas estas. Sí, pues sí, nomás estamos contando. Porque mire, aquí no nomás tiene Conchitas. Eso, tiene muchísimas de otras. Y luego pues allá hay geranios chiquitos, mira. Y esos no los contamos. Esos tampoco nos los contamos. Las malvitas chiquitas, pues tampoco. No. ¿Eh? No, ay, híjole, de veras sería un buen para saber cuántas tienen. Y luego ya de allí esas. Pero miren, miren, antes ya que. Y luego las azucenas. Miren, qué bonito, es lo bonito. Les muestro las malvas acá. Ahorita les voy a enseñar un arbolito que tiene mi mamá, bien lleno. Y luego ir a las azucenas unos días más también. Sí. ¡Ir en esta rosa! Ahorita les voy a enseñar las rosas de mi mamá. Me están empezando a abrir una que otra. Las primeras siempre las echa bien grandotas. Uh-huh. Bien grandes. Gato. Un gato. Mira, gata otra. No más que paladeártela. Aquí, ahí, ahí. Miren, qué bonita. Siempre las primeras las echan bien grandototas, ¿ah? ¿Eh? Mira, acá este ya tiene muchas, ¿eh? Así nada más quiere. Ahora mira este. Mira no, este. No lo mueva más, se va a espinar. Aquí, ya me metí yo por acá. Mira este. Este, el amarillo, mira, este. Uy. Mira este. El amarillo, amarillo el está. Amarillo. Y voy acá y a los demás de acá. Uh-huh. Miren este. Qué bonito. Pero déjenles, enseño otra vez las malvas. Ya las desacomodé, ya no creen que estaban como antes. No, miren, si miran el otro video de mi mamá, no están igual. Así que vayan y miren el otro si no lo han mirado, para que se den cuenta de que no están en el mismo sitio todas, porque mi mamá las movió porque iba a llover, ¿verdad, ma? Sí, me ayudaron a meterlas todas para adentro. Y entonces, pues ahora no están en donde estaban. El otro día no se los mostré así tan lento porque ya ven que estaba que en mi teléfono no tenía memoria. Miren, déjense, les doy una pasadita más lento para que miren todos los colores que tiene mi mamá. Después vamos a contar los colores. ¿Cuántos colores diferentes tiene? No, y vienen por ahí cositas todavía. No, pues esto no es nada. Apenas va empezando esto. Vienen cositas, tengo plantas de clavellines a morir también. Les muestro esta área también para que miren, se den un taco de ojo. Mamá, ¿qué les recomiendo a la gente que va empezando? ¿Qué dice? Ay, pues que le echen ganas porque este se hasta se la pasa uno bien suave. Yo sí. ¿A la gente que anda estresada? No, con esto no. ¿Con esto nada? No. No. La gente que dice que no puede, que no se desanime. No se desanime, sí se puede, sí se puede. Sí se puede, y así sálganse para afuera y empiecen a escarbar, a plantar una plantita o dos, y verán que hasta el dolorcito de cabeza se quita. Cuando se sienten estresados, aburridos. Sí, que se sienten que no pueden, sálganse, distráiganse. Muchos dicen que no pueden, que se les pudren las malvas y los geranios y todas estas. ¿Qué les recomienda? Pues yo no sé, porque pues las malvas geranios ocupan mucha agua. Estas, pero es, ¿verdad? Estas. Mucha, y ahorita floreciendo diario, diario. ¿Te las llegas diario? Diario, diario. Ya ahorita ya les regué, diario pero, les echo. Ok, mamá, pero su riego es muy diferente al de nosotros. Ah, no, yo no chorreo abajo. Usted nomás va como un chorrito. Les lleno su cajetito, les lleno su cajetito. Les lleno pero su... no le cae nada abajo. No. Y, eso y sí, yo no. Si las regara diario, a mí se me pudriera. Porque pues ustedes... Nosotros les echamos hasta yo... que va chorreando hasta abajo. No, yo les riego y con la manguera bajita, no alta. Para no sacarles la tierra. Ajá. Uh-huh. Entonces yo les voy regando. Como miren, de estas hay muchísimas semillas todavía que apenas van a empezar. ¿Son de semilla, ma? Sí, esta es semilla, mija. Uh-huh. Da la semilla. ¿Y usted tengo, la junta? Sí, tengo de tres colores, ya, mira. Compré unos sobrecitos, se venden, mira.
Oh, sí, ahí está, mira, uno como moradito, rosita. Mira, mira. Y el azul. Este es morado. El primero, y este son los primeros. ¿Y que... ya compró este año este? Sí, compró este año. Ese sobrecito. Ok. Ay, vamos a enseñarles su árbol, mamá, porque ya se nos está yendo el solecito. Vamos, vaya a enseñarles mi árbol. Véngase, véngase, presumido. Échele. Enséñales mi árbol, mija. Oh, ya va a seguir el mono. ¿Este, da? Oh, sí. Este, a ver si vengo a grabarlo antes. No, pues así dura mucho también, de todos modos. Miren, este es el que deseamos. Miren. Miren. Está espectacular, mamá. Muéstrelos ahí, póngase ahí con su árbol. Miren mi arbolito, yo pensaba, estaba triste porque yo pensaba que se iba a apagar con el agua, pero como no llovió mucho, mucho, no se le hizo casi nada. Yo y mi niño le anduvimos quitando lo que... ¿Y todo no abre? ¿Todo? No, 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 mire, 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 aquí va a ser otro buquete, aquí va a ser otro buquete, como este, miren, apenas se va a abrir. Está lleno de agua. Mira este, no, todavía no, ni, apenas todavía no. Está empezando. No, apenas está empezando. Mira, todo esto se va a llenar. Dije, voy de una vez, porque si después no tengo tiempo, se me presenta otra cosa. Pero mira qué chulo, y mi hijo me lo quería podar. No, no lo dejo. Mamá, esas varas que van largas, ¿no? Pero si se va secando, se va enojando. No, pero a lo mejor sí, ya lo voy a dar una. Porque estas, miren, yo digo estas que sí, están así. Sí, estas es que todo aquí van a retoñar. Ajá. Entonces, ¿a dónde van a dar? Ey. Bueno, solo que le pongo un palo y las amarro. Pues sí, mamá, pero va pasando la otra vez. ¿Eh? ¿Se va cayendo y se va quedando una pata otra vez? No, no, pero eso es ponerle un palo y amarrarlas. Yo digo que más cortar esos grandes, esos grandes. Barejón, sí. Ey, nomás para que le dé como una porque forma así de bolita. Aquí sí, aquí sí la trozo. ¿Eh? Aquí sí por mi arbolito ese. Aquí sí no la dejo. Si no la deja, si no estuviera más grande. No, oh, tuviera hasta por acá. Por eso yo digo, mamá, nomás con que le moche, lo moche usted misma, ¿no? Miren las alcatraces. Ey. Mamá, yo más digo con que le moche. Sí, estos, sí, no, sí, sí, los barejones que van largos para que la forme. Miren esta. Está bien, ¿verdad? Ya la amarré ahora, sí. No, pero ¿por qué está tan grande? Yo no sé. Y ahí tengo la amarilla. Ahí está metida. Allí mismo, ya sí, no la, ya no me la dejó, voy a sacarla. Sí. Pero pues ya ahorita no, hasta que no. Mamá, ¿y esta no es la que empezó a florecer también, no? Oh, sí, allá lleva sus botones, Yaira. ¿Arriba? Míralos. Ah, sí, cierto, miren. Miren, 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 pero va a ser así botones. ¿Eh? Y luego lo chistoso que florece, y allí mismo he hecho otra y otra. Ah, sí, sí. ¿Eh? Voy a quitar ya este, ya voy a quitar. Ya nomás ese me queda y aquel, va a quitarlo. Tu papá ya en la mañana me amarró bien el, este, para ¿y que este ya no va. ¿Y este todavía está? Esa de ahí, la anaranjada. Oh, esas duran, ¿eh? Esas duran. Y Yakira, estas son de semillas, estas son de estas, miril, miriles. Oh, hey. Mira. Ay, bien. Otro año los voy a sacar. A mí una me va a dar semillas. Sí dan, sí dan, sí dan. ¿Y si nace? Sí. Bueno. Si nace. Yo ahí tengo, bueno, de azucenas. De azucenas. De esa también nace. Ay, miren otra vez este chulo. Igual que aquel, es igual. Mija, el mismo tepre de flores. Este. Nomás que este está en el suelo y este está en un... Que podría poner aquí en el suelo. Sí, pero no puedo ahí porque ahí está la de la llave. Sí. Mira. Las primeras flores. Uh-huh. Mira, acá está un botón muy hermoso. Ese qué bonito estaba. Uh-huh. Mamá, este no me puedo hacer de otro. Sí, casi todos. Con el vinagre y jabón. Mi hija, cuando le llego a todo. Es que tiene mucho. Mira, estas son las que florecen al último. El ese azul, ama, abajo. Mira. Mira, ay, ama, esta siempre me ha gustado un montón. Pero no puedo hacerme de otro. Nada. No. De ese sí es aquel ya. Pues yo me hago unos de los que me llevé, ya van retoñando, a ver si sale uno. Mira qué chulo. ¿Sí? Aquí van estos, este se me hace que viene siendo casi el que a ti te gusta. ¿El allí? ¿El cremita? El que a ti te gusta. Ey, de allí. De allá. Este, no lo tenía aquí, ya me jaló. Ya lo prendió. Aquí ya. Tenía un enchilado y ya le he enchilado. Aquí está, era muy sin ganas. También siendo los primeros. Y ya, le dijo mira, adiós. Estos son los arbolitos.
Aquí planté un árbol que compré. A ver. Oh, sí, ya va a florecer. ¿Parece o qué? ¿Eh? Ya sé de cuáles van a ser, ama. ¿De cuáles? Hay muchos ahorita bien florecidos de esos. ¿Sí? Sí, florecen bueno. Bonito hasta eso. Oh, bueno, florezca. Sí. Es lo que quería. Mira. Sus rosotas de mi mamá. Esta no se me emplaga porque le he echado puños y ama, puños de florecencia. Ahí adentro. Allá. Está a ver, déjame, me arrimo. Tu papá ayer me la martirizó porque bajó las naranjas que había allí. Miren, aquí está una. Mamá, esta salió chistosa, tiene medio pinto. Oh, sí. Ay, mamá, qué bonito huelen los azares. Pero ella tiene un friego. Ah, pues acá tiene más, Iri. Sí, pues sí, ya, ya, ya empieza a ver. Tu tostón es y también está bonito. ¿Eh? Es y de allí, ¿cómo le dice? Más tuerzos, tostón, ¿cómo le dice? Más tuerzos. Más tuerzos le están poniendo tostón. Tuerzos. Este chiquito, ya tiene ¿qué? Años, sí. Mamá, que tiene una malva escondida, Iri, se me va a contar. Oh, son tres. ¿Tiene? Ahí son tres. ¿De veras? No, pasa de Lucía. ¿De malva, sí? Sí, mira, ahí está otra y hay otra. Esas las planté hace poquito. Bueno, vamos a despedir. Bueno, amigos, pues miren, de malvas son casi 100. Uh-huh. De las malvas geranios son 51, si no estoy equivocada. Y de las geranios, los que cuelgan, son, ¿cuántos eran más? 60 o 71. Por ahí. ¿Por qué les bajan los números? Porque yo no me acuerdo de todos, pero mamá, sí tiene un montón de plantas. No, y esas son nomás de malvas y geranios. Ah, sí. Faltan lo de, pues, muchas más. Mamá, ¿le gustaría que contaros un día todas las macetas? Todas pues las sí macetas. Sí, me gustaría nomás para saber cuántas tengo. Si ama de esos y de malvas son 100, casi. Imagínense. ¿Van a ser como unas 500? No, yo creo que sí. Ay, mamá, ¿cómo le hace para regar todo? Mi hija, no batallo nada yo. ¿No? Nah. ¿No? En un día riego en un rato. ¿Eh? ¿En un ratito? En un ratito. Aquí como me voy. Un ratito doy vuelta. Y dije, lo manda. Mamá, ¿a usted le recomienda a la gente que tenga jardín? Sí. ¿Qué es lo bonito del jardín? Para usted. Para mí, pues es una cosa que te sientas y contemplas, se te olvida. Te olvidas de como todo. Ahorita que está lleno de flores. Mi hija, yo aquí me la llevo. ¿Sí? Hasta que oscurece, a veces que estoy sentada con mis poquitos. Ay, miro aquella, o si no me la llevo parada, quitándole los secos, quitándole las florecitas, unas tijeritas. ¿Le ha ayudado mucho el jardín a usted? Mucho, 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 mucho. ¿Usted cree que si no tuviera jardín, usted estuviera de pie? Ya, a lo mejor no. ¿No? No. Porque pues, sé tú y uno, y más con estas enfermedades que tiene uno, esta depresión, esto. No, yo tanto que no. ¿Le recomienda a la gente que está enferma que esto es una buena terapia? Sí, sí, es una buena terapia. Que le llénense de jardincitos si hay chance y lo que sea. De todos modos, eso ayuda, conforta, ayuda, te relaja, te tranquiliza. Te sales a ver tus flores, te pones a regar, te pones a plantar, a picar en la tierrita y a quitar lo seco. Y ya cuando acuerdas, se acabó el día, no alcanzaste de mamá, hacer ¿no todo. Le pasa lo que a mí a estos días que andaba afuera? ¿Cómo? Ya cuando menos miro el reloj, híjole, ya casi es hora de que va a llegar el marido, de que van a tengo que no, ir con los hijos, y, veces, y no ha hecho ni comida, ni limpiado la casa. No, y a veces que digo, ay, creo que ni almorzó. Me ¿sí? salgo nomás porque tengo el niño. ¿Eh? El niño me trae para allá y para acá, que huelita leche, que huelita esto, que huelita cuando viene. Mi nieto es el que me trae leche, vuela, pero un ratito. ¿Le gusta venir mucho su nieto con usted a visitarla? Les gusta venir mucho. Como ahorita que no está en la escuela, más me lo traen, viene mi hijo y me lo trae un rato y luego se lo lleva. Mamá, ¿cuál es su planta favorita? Ah, no. Ay, sí, no les puedo decir cuál es mi planta favorita, porque yo me agarro mirando un, me agarro mirando otra y todos están muy bonitos. ¿Le gustaría conseguir más? Uy, si pudiera, ¿cómo no? No tiene espacio, mamá. Pues a ver dónde las acomodo. Irá, llené ese rato, llené una y llené otra allí. Nomás que ya no tengo en qué plantar, pero si no, ole. Aquí, nomás que dejaron callejón. Pues yo creo que sería todo por este video, dama.
pues yo creo que sí, ya. Ya se nos está haciendo oscuro. Ya se nos gustó el chisme, pero es que ya se nos está haciendo oscuro. Sí, ya. ¿Les está gustaría un video de preguntas o platicando con Doña Licha, un en vivo? ¿Un en vivo con Doña Licha? Ah, no, mija. ¿Cómo no? Para que chisme le pregunten preguntas a las señoras. Ah, no. Allá en mi casa. Pues allá en tu casa, pero no, no, no me comprometas, hija. ¡Ándale! Muchos me han pedido, por eso le pregunto. Ah, me comprometas, hija, no. No, yo más les leo las preguntas, usted las contesta. No, pues ay, sí. Yo no sé. Un día la voy a animar, la voy a animar. A mí no me gustan mucho tampoco los en vivos, mamá, pero un día. Bueno, pues algún día a lo mejor sí me animo. Un día la voy a animar, ¿eh? Yo me voy a animar y mi mamá también. A ver, ¿les gustaría un en vivo con las dos? ¿Y con la vecina? Las tres. A ver, la vecina, ¿quién sabe si la animes o no la animes? Ella, para que nos ayude a leer las preguntas, no le hace que no salga. Ah, bueno. Las voy a animar, ¿eh? Ayúdenme a convencerlas por allí, dejen mensajes en este video. Doña Licha, Norma, salgan en un en vivo con Oralia. Ayúdenme, por favor, a convencerlas a las dos para hacer un en vivo las tres. Nos vas a me van a agarrar de la creña. Vas a ver, vas a ver. Las dos, imagínense. Bueno, yo las convenzo, yo las convenzo. No. Ayúdenme, ayúdenme a convencerlas. Pues si convence la vecina. Ayúdenme a convencer a la vecina, que es un poquito más complicado. Porque esa es la más durita, ¿eh? La vecina es Norma, ¿eh? Así que ¿sí? Ayúdenme, díganle, Norma, haz un en vivo con tu mamá y con tu hermana. Me va a agarrar la greña. Vas a ver lo que lea los videos. Ya que miren el video, voy a decir, ¿por qué a mí me pones en esos aprietos? Sí. No, pues. Bueno, amigos, pues sería todo por este video. Los miro para la próxima. ¿Más algo por último que quiera decir? No, pues que mírenos. Y a convencen a la hermana. Convencen a mi hija a ver si quiere jalar. Y disculpen de estas payasadas que estamos aquí diciendo. No, ¿cuál payasadas? Bueno, los miro para la próxima. Cuídense, protéjense. Los queremos mucho. Adiós. Adiós, cuídense. Saludos para todos. Y muchas bendiciones. Y que Dios los ayude donde quiera que anden, donde quiera que estén. Bye. Bye.